Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a platicar ahora, lo prometido, del año de 1968. Nada más que sí es importante hacer la pequeña aclaración de que no vamos a tocar en este momento nada de lo directamente referido con los acontecimientos de los que usualmente nosotros hacemos leña de este inmenso árbol caído hace ya más de 50 años. Y que eso yo lo dejo para una tercera parte de este mismo bloque, en donde exclusivamente hablaremos de los acontecimientos relacionados con las manifestaciones, no solo estudiantiles y no solo del año de 1968, porque hemos de recordar que es erróneo analizar el 2 de octubre como algo único, sin recordar todo lo que hubo alrededor, pero que tampoco comenzó desde una riña estudiantil. Esto es mucho más complicado, y si vamos a analizar las consecuencias que son justamente lo que ocurrió tanto en los movimientos estudiantiles como de médicos, como de barrenderos, como de burócratas, el año de 1968 es parte de un proceso aún mayor que nosotros aún no hemos acabado de madurar ni entender como cultura ni sociedad, pero eso lo tocaremos un poco más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar a algunos de los otros elementos que no por no estar relacionados directamente con los acontecimientos que solemos analizar del 2 de octubre, no por ello van a ser menos importantes o no por ello no van a tener alguna relación. Recuerden que todo es parte de un conjunto de la llamada historia total. Entonces, si vamos a abordar este año de 1968, uno de los puntos más importantes a considerar, siempre recordando que el que está en la presidencia de la República es el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, recordando que el secretario de Gobernación es el licenciado Luis Echeverría Álvarez, recordando que el entonces jefe de gobierno del Departamento Central del Distrito Federal era el general Alfonso Corona del Rosal. Ha pasado algo inédito que ya hemos mencionado en la sesión anterior. Se han buscado las maneras de presionar para que el regente de hierro, Ernesto P. Uruchurtu, que estuvo presente en dos sexenios completos, había iniciado ese mismo sexenio y había estado unos cuantos meses durante el sexenio de Miguel Alemán, es decir, formó parte de todo este proceso del milagro mexicano encarnando el desarrollo y crecimiento de la Ciudad de México, lo han presionado para que políticamente se vea obligado a renunciar justo ahora. Y ahora tenemos en este momento que hay una fricción política entre el jefe de gobierno, el regente Corona del Rosal, con el secretario de Gobernación, el licenciado Luis Echeverría, por el poder para que puedan ser en un momento señalados para ser los siguientes candidatos del PRI a la presidencia de la República. Entonces ellos traen un pleito muy, muy, muy acusado en ese sentido que nosotros debemos de tomar muy en consideración. Obviamente los subalternos pues van a quedar sujetos a lo que digan los respectivos jefes, y aquí es tomarse el pulso y hacer las fuercitas para ver quién tiene más poder uno encima del otro. Sabemos también que hubo una balacera en Iguala, en Guerrero, que condujo a la consecución de la liberación de Genaro Vázquez, ex maestro y guerrillero desde el año de 1962. Por si no suena, él estuvo trabajando como maestro en la escuela Raúl Isidro Burgos, o la que nosotros conocemos como la Normal Rural de Ayotzinapa, que sabemos que se ha vuelto un punto de focalización para emplear a muchos de los trabajadores rurales de aquella zona, que van educando a su gente, pero son gente de carácter fuerte, son gente de armas tomar muchos de ellos, de machete en mano. Es una zona caliente desde las épocas previas al proceso de independencia, no en balde para aquellas regiones teníamos escondido con su gente allá metido en la sierra al propio Vicente Guerrero, nada más para que nos demos una idea. Y una forma de tratar de focalizarlos fue la creación de estas escuelas normales rurales en tiempos de Lázaro Cárdenas, que buscaron conducir hacia una forma más creativa los talentos de la gente que requería educación en aquellas épocas, que era muy comprensible. Pero la base de esta construcción de la dichosa educación socialista, ellos se lo tomaron un poquito más en serio. Y ellos se tomaron un poquito más en serio el hecho de que se tenía que hacer algo, además considerando las inconsistencias del propio gobierno que le lleva, y que de ahí se comienzan a generar una serie de movimientos de estudiantes y de los mismos maestros protestando y también después convirtiéndose en cotos políticos de poder para la consecución de sus actos. En este caso, Genaro Vázquez había sido apresado por encabezar una serie de movimientos previos en donde exigían una serie de peticiones y de planteamientos que, al momento de que reciben
la represión por parte del gobierno, pues se dan cuenta que al diálogo no van a poder apostarle y van a tener que encontrar formas mucho más duras, que implica el que comiencen a lanzarse a la guerrilla rural y posteriormente a buscar la manera de presionar a los aliados que ellos tengan de izquierda, por supuesto, en la Ciudad de México, para lo que van a ser las guerrillas urbanas. Y va a ser muy importante, que no se va a conseguir al principio, pero va a ser muy notorio ya al final del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, que esto ya estaba empezando a surtir efecto, parte de ello a consecuencia de lo que ocurrió el 2 de octubre del 68. Entonces aquí tenemos que es liberado Genaro Vázquez. También, en un ámbito que parecería ser inocuo, resulta que se crea el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, conocido como el IMAN. Este instituto era controlado por la primera dama, doña Guadalupe Borja, nada más que aquí hay una circunstancia de pleitos de poder entre primeras damas, porque resulta que la que se había tomado más en serio su papel de primera dama era la anterior, doña Eva Sámano de López Mateos. Incluso cuando López Mateos dejó la silla presidencial, fue muy notorio que doña Eva pues, estaba muy a gusto haciendo toda la labor que a ella le pareció tan representativa y con la que se acomodaba perfectamente bien. Y resulta que la personalidad de doña Guadalupe Borja, la esposa de Gustavo Díaz Ordaz, era un poco menos sociable, era un poco más altanera, era un poco más de carácter reservado, e incluso se menciona que en lo personal la señora tendía a ser como muy nerviosita y ese tipo de eventos a ella no le gustaba. Entonces llegó a creer doña Eva Sámano que a lo mejor si ella platicaba con la gente adecuada le iban a permitir que ella continuara en la labor de primera dama, porque pues la señora esposa del presidente actual, a ella no le gusta ese papel, yo con mucho gusto quiero hacerlo, ¿no? Entonces, entre una que quiere continuar con la labor y la otra que a regañadientes, pero tiene que cumplir con la labor para la que se supone a ella le corresponde, por lo menos honoríficamente, en su sagrado papel de primera dama, pues esto llevó a una fricción, de tal manera que este Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, pues resulta que se encima con la institución previamente existente de la que debería de haberse hecho cargo originalmente doña Guadalupe Borja, pero que como doña Eva no quiere soltarlo, pues resulta que le tienen que crear su propia institución. Entonces doña Guadalupe se queda con el IMAN, que va funcionando paralelo al Instituto Nacional de Protección a la Infancia, que seguía siendo controlado por doña Eva Sámano, ¿no? Una supuestamente más enfocada a la ayuda social, otro supuestamente más enfocado a la ayuda en cuestión de alimentos, pero a final de cuentas están duplicadas las funciones. Eso nos da una idea de cómo a final de cuentas, por no meterse en pleitos con ninguna de las dos, le terminan sosteniendo la razón al anterior, que ya no tendrían por qué hacerlo, y tienen que empujar a la que de una forma bastante renuente pues lo va a tener que hacer, pero que no era su idea original en el caso de doña Guadalupe Borja. También este mismo año de 1968 es creada Televisión Independiente de México, TIM, como se le conoció, con las siglas de XHMTV, y que inicia funciones asignándosele un canal. Nosotros sabemos que ya funcionaban para aquel entonces el Canal 2, el Canal 4, el Canal 5, lo que conformaba Telesistema Mexicano. Existía también el canal del Instituto Politécnico Nacional, en el caso del 11, pero la señal de este canal es tan baja que no se ve más allá de la zona de Zacatenco y los alrededores del propio Instituto Politécnico Nacional. Esto da la circunstancia de que cuando aparece esta otra opción de la Televisión Independiente de México, pues empieza con pocos recursos, aunque tienen acceso a unos antiguos espacios de filmación cinematográfica, unos antiguos espacios de cine que ellos pues, utilizan como pueblito o utilizan como para hacer sus primeras adaptaciones para los estudios que ellos aún están pensando apenas construir. Y con el paso del tiempo se van a ir muy sencilla y muy humildemente, pero se van a ir ganando poco a poco algunos espacios, sobre todo, particularmente en los aspectos de entretenimiento, y se van a convertir en una opción que de repente le empieza a meter ruido, no para tumbarlo y no para ganarle, pero sí le empieza a meter ruido al ya establecido en aquel caso Telesistema Mexicano. Ya hablaremos un poquito más adelante de esto nuevamente.
También, como sabemos que en muchos lugares del mundo están ocurriendo estas manifestaciones por parte de estudiantes, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Francia con la respectiva represión policiaca, los movimientos que se van dando, por ejemplo, en Checoslovaquia, y ahí ese fue un trago, pero bien amargo para muchos de aquellos que veían como la esperanza del mundo al movimiento socialista, cuando la Unión Soviética reprimió mandando los tanques para acabar y aplastar por completo este movimiento. Pues resulta que la jerarquía eclesiástica va a tener que pronunciarse, es algo completamente entendible y esperable, y también va a ser entendible y esperable que la jerarquía pues va a reaccionar como reaccionaba la jerarquía en aquel entonces. El entonces Papa, su santidad Pablo VI, criticó los movimientos estudiantiles del mundo, sobre todo insistiendo en no son las formas, por si esto no suena conocido, y que debería de respetarse a las instituciones y debería de respetarse a los mayores, sobre todo porque muchas de las críticas, por supuesto, iban sobre la supuesta apertura que se estaba comenzando a dar en la iglesia y que resulta que nada más quedó en puras promesas y esto nunca, nunca lo alcanzaron a ver en la práctica. También, meses previos ya al inicio de los Juegos Olímpicos de México 68, llegó a dar ya una serie de giras más extendidas el entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, el señor Avery Brundage, que él es inglés. Llega a México, le explican cómo están funcionando las condiciones, cómo van los avances de las construcciones nuevas o cómo van las adaptaciones de las construcciones ya existentes previamente, y él empieza a notar que efectivamente no están yendo al ritmo que se supone que tendrían que ir. De esta manera, pues obviamente el Comité Olímpico Internacional, acostumbrado a lo que representó el trabajar con ciudades como Roma, a ciudades como Tokio, a ciudades como Melbourne, a ciudades como Helsinki, a ciudades como Londres, a pesar de que acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente la crítica va a ser un poquito fuerte hacia el Comité Organizador Mexicano. Y aquí cito directamente las palabras de Avery Brundage, que insistimos es el presidente del Comité Olímpico Internacional. Para aquellas alturas también ya se había designado cuál iba a ser la sede para los siguientes Juegos Olímpicos. Estos iban a ser en Múnich en 1972. Y nosotros sabemos lo importante que son las sedes en funciones en el momento, porque van a ser el ejemplo de lo que debe y no debe de hacer la siguiente sede para tomarla como ejemplo. Y aquí, pues la crítica de Avery Brundage fue bastante más que dura, porque él dijo, espero que Múnich no tenga los problemas de organización que México. Sin embargo, pienso que van a salir adelante. Que es una forma de presionar y es una forma de elogiar. Te están dando la zanahoria al mismo tiempo que te están dando el zape, ¿no? Y sabemos que así es como tiende a funcionar, sobre todo porque, como era la costumbre, y en algunas conferencias que se dieron hace un par de años, justo en la conmemoración de los 50 años de los Juegos Olímpicos de México 68, fue muy notorio que efectivamente había muchos retrasos, que el presupuesto no funcionaba, que había falta de coordinación. Y sobre todo pensando que, a diferencia de cómo estaba haciendo en otros países del mundo, aquí, si bien se están construyendo nuevos escenarios como, por ejemplo, el velódromo olímpico, se está construyendo, por ejemplo, la ciudad, el Palacio de los Deportes, hay otros que se están habilitando para hacer sedes, como el Auditorio Nacional, que va a ser la sede de la gimnasia, o como la Arena México para las peleas de box, y, por supuesto, pues el Estadio México 68, como ya se le llama para estas alturas. Pero hay que considerar que originalmente el estadio no fue construido para ser la sede de los Juegos Olímpicos de México 68. Ese escenario se inauguró en 1952. Y si bien es un estadio con pretensiones de ceremonias de tipo olímpico, no fue diseñado, no fue construido originalmente como esto. Además que, pues bueno, es comprensible que México, no teniendo los mismos recursos que tuvo Roma en su momento o que tuvo Tokio en su momento, lo que van a hacer muy inteligentemente, también desde el manejo presupuestal es comprensible, es solo inaugurar aquello que no se tiene y retomar lo ya existente y sacarle el máximo jugo posible, en donde vas a distribuir, además haciendo la promoción de la propia ciudad, lo que más adelante identificamos como la marca ciudad, como la dichosa Ruta de la Amistad. Y en esta Ruta de la Amistad, a través de esta serie de conjuntos escultóricos, te marcan cuáles son las vías, principalmente Avenida Insurgentes, el Periférico, que son los que te permiten llegar a las sedes principales donde van a ser los eventos más importantes, ¿no? Entonces,
El problema es que las manifestaciones de inconformidad, que originalmente no tenían ni siquiera nada que ver con los Juegos Olímpicos, pero que cuestionan muy comprensiblemente por qué en lugar de solucionar los problemas políticos con los médicos o con los burócratas o con los ferrocarrileros, ¿por qué en lugar de enfocar ese dinero a los Juegos Olímpicos? Pues recuerden que se decía que si a Gustavo Díaz Ordaz le hablabas de un tema, la única manera en que te podía hacer caso es si tenía aros olímpicos incluidos. Punto. Entonces, mucho de la crítica va en el sentido de que esto es un distractor, que las cosas más importantes no se les están haciendo caso. Y, por supuesto, cuando comienza a aparecer el factor estudiantil, uno de los eslogans muy comunes y muy comprensibles es: no queremos Juegos Olímpicos, queremos revolución. También entendiendo la importancia de lo que está ocurriendo en el mundo en aquellas épocas, se han cumplido ya prácticamente 10 años, son 9 años del triunfo de la Revolución Cubana. Hay otros lugares del mundo donde el socialismo no cede ante las presiones del capitalismo, como es el caso de Vietnam o el empate que resultó en su momento en Corea. Están jugando en la Guerra Fría tanto los soviéticos como los norteamericanos. Recuerden la crisis de los misiles del propio año de 1962. Entonces es comprensible que la crítica al modelo establecido que no esté funcionando se va a terminar cargando hacia la izquierda. Y por eso se escuchan esta serie de comentarios por parte de grupos estudiantiles, que además también ya referimos, los estudiantes que están yendo a la UNAM están leyendo a Marcuse, están leyendo a Marx, están leyendo a Engels, están tomando una postura crítica como nunca antes en la historia se había tomado. Y por supuesto, aquí o estás a favor del sistema capitalista y eres de los Popov o eres de los Fifi, como solía decirse en aquellas épocas, y entiendes por qué ciertos gobernantes contemporáneos tratan de traerlo de una manera totalmente fuera de contexto y anacrónica a nuestros tiempos, o perteneces al grupo de los conscientes, pero en este caso pues eres socialista, ¿no? Y ustedes saben que en aquella época la momisa, como se le decía a los papás o a los abuelos, pues ellos automáticamente señalaban que si traes la mata larga, que si te dejas la barba, que si no te bañas, que si eres hipioso, que si eres marihuano, por lo tanto eres comunista y estás en contra del sistema y se te tiene que aplastar. Tienes una sociedad de clase media que se está polarizando. Económicamente, eso sí es muy importante, económicamente no les estaba yendo nada mal, pero estás viendo que ya hay una nueva generación, no solo aquí, es lo que representó la ola inglesa, es lo que representa la llegada de los Beatles, y Beatles que están madurando, están evolucionando. Ya no son los mismos jovencitos recién aparecidos y que tienen sus primeros éxitos locales en 1962, ya no son los jovencitos de 1964 que ya empiezan a tener sus éxitos globales. Ya son estos jóvenes que 65, 66, 67 han mostrado un proceso de evolución extraordinario en lo musical, en lo físico, en lo intelectual, en lo psicológico, y que ellos llevan de la mano la evolución de esta sociedad. Han sacado el disco Revolver para el año de 1967 y obviamente vemos la transición de su música, de sus letras, de su sentir, de su pensar, y que son los modelos de que los jovencitos se están tomando para más adelante. Lo que está pasando con la aparición y evolución de grupos también ingleses, pero como va a ser The Who o como va a ser los propios Rolling Stones, o la aparición en Estados Unidos de un grupo californiano que van a ser The Doors, justamente para el año de 1968. El rock también está dando mucho que decir y mucho hablar en este sentido. Y lo que 10 años atrás, 12 años atrás había sido la revuelta de los jóvenes encabezados por Elvis Presley, pues Elvis Presley ya está acomodado en el sistema para estas alturas del partido. Es joven, pero ya no es un jovencito de 22, ya no es un jovencito de 23. Elvis ya es el rey consagrado que para el año de 1968 se organiza incluso su concierto de regreso, pero es muy notorio que Elvis ya no es el, entre comillas, típico revoltoso de la época de los rebeldes sin causa, sino ya es el rebelde sin causa, con causa, incorporado al sistema. Por lo tanto, ya no se sigue el mismo ejemplo, lo que puedes referir también en la cuestión de la edad. Analiza cuando nació Elvis Presley, analiza cuando nació Pete Townshend, analiza cuando nació John Lennon. Y notarás que hay una serie de diferencias de edad que cronológicamente pueden parecer no mucho, pero de la visión de un joven a otro es el universo. Simple y sencillamente, recordemos cuando nosotros estábamos en primero de secundaria, aproximadamente a los 12 años de edad,
No es lo mismo estar en primero de secundaria que en tercero de secundaria a los 15. Los de tercero son los ya grandes, ¿no? O cuando llegas a la preparatoria, tienes 15, 16 años de edad y ya tienen 18 los que están en sexto de prepa, ¿no? Y ya son los que están muy grandes. La diferencia de edad de 3 años en este caso es avasalladora. No se diga cuando entras a la universidad y muchos chavos están teniendo la posibilidad de terminar las preparatorias, entrar a las universidades y noten la diferencia de cuando llegas de 17, 18 a cuando sales de 22, 23. Hay una diferencia muy grande que en número puede no parecerlo tanto, pero a esa edad la diferencia es mucha y la forma en la que esa diferencia queda zanjada, porque la autoridad nos está aplastando a todos, es lo que nos permite entender por qué lograron unificarse criterios que previamente no se habían logrado unificar. Y lo que sí es la clásica pregunta, ¿qué habría pasado si no hubieran presionado a renunciar a Ernesto P. Uruchurtu? ¿Cómo habría manejado Uruchurtu lo que pasó en el 68? Eso desgraciadamente es una hipótesis, como la del hombre del Gran Castillo. ¿Qué habría pasado si los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial y qué hubiera pasado posteriori, no? Pues, ¿qué hubiera pasado si no se va Uruchurtu y cómo hubiera él o dialogado o aplastado o impedido que pasara justamente lo de 1968? Este cartón que nosotros vemos aquí a la izquierda, vemos este símbolo que fue tan representativo en aquel contexto, esta mancha negra que en sí es un abstract, es la esencia del contorno de las letras del logo oficial del 68, es un 6 y un 8, y al interior de esto que está en fondo negro vemos una paloma de la paz, se presentaba como los Juegos de la Paz. Pero fíjense en este cartel crítico de Barreto que nos dice metamorfosis, y vamos viendo cómo la paloma va transmutando y se termina convirtiendo en una swastika. Por la forma en la que el gobierno comenzó a actuar para tratar de controlar esto, que aparentemente se les estaba saliendo de control. Y aquí nosotros vamos a tener una gran cantidad de imágenes a tomar en consideración, que nos permiten entender, y aquí ustedes sí se van a tener que echar un ratito revisando los videos, porque son muchos y algunos de ellos son tan buenos que quedan bastante larguitos, de más de media hora, por ejemplo, pero que les van a permitir meterse de una manera y de una forma extraordinaria al contexto al que estamos haciendo alusión y referencia. En este primer caso, vamos a trasladarnos directamente con imágenes filmadas en aquella época, con algunos comentarios de gente que era joven en aquella época o que estaba empezando apenas a ser profesional, pero que nos platica cómo se veía y se entendía el mundo de aquel contexto. Esta primera imagen, que dura 35 minutos con 53 segundos, nos muestra cómo estaba la Ciudad de México. Es un documental que surgió el año 2008, cuando se cumplían 40 años de lo del 68, y es un documental hecho por, recordarán, aquellos documentales que eran los noticiarios cinematográficos, en este caso el de Demetrio Bilbatúa, que va a ser un documentalista extraordinario y que nos deja plasmadas algunas de las imágenes de cómo se tuvo que modernizar y algunas de las comparaciones de cómo estaba la Ciudad de México en 1968 y cómo se encontraba ya para el año 2008. En este caso es la Ciudad de México en 1968 desde la perspectiva de Demetrio Bilbatúa. Las siguientes escenas que vemos son de una reconstrucción documental un tanto docudramatizada que nos refiere, desde la perspectiva, si mal no recuerdo, es una producción del Canal 22, de cómo se veía la evolución de las modas y la evolución del rock en aquel contexto. Y en este segmento, que dura 4 minutos con 38 segundos, vemos a uno de los integrantes de Botellita de Jerez, el más tuerzo, ataviado como si fuera un chamán de los prehispánicos, que le está platicando a un jovencito cómo era ser hipioso, cómo era ser hipiteca, no olviden ese concepto, cómo era ser hipiteca justamente el año de 1968.
Ese documental se llamó Los Jefes del Rock de 1968 a 1971, una etapa muy representativa, y el año 71 que va a ser también muy representativa por lo que se dejó venir en la represión, sobre todo con el equivalente al Woodstock mexicano. Lo que vemos ahora es otro segmento también introductorio de un documental extraordinario de Nicolás Echevarría. Nicolás Echevarría, muchas de ustedes lo ubicarán porque ya nos tocó ver una producción un tanto larga de él, el documental de La Cristiada. Él es el que lo produjo y él es el que lo dirigió. Nicolás Echevarría, en este caso, además le tocó vivir también en carne propia parte de lo que significó este proceso, de un documental de de TV UNAM que se llama Memorial del 68, del que nosotros vemos la introducción. También referente a este año tenemos el clásico documental, en este caso de Clio TV, que en aquel entonces formaba parte de este documental que a finales de los 90 se llamó México siglo XX, y que nos habla en un segmento de 11 minutos y 30 segundos de lo que fue Díaz Ordaz en el 68. Por supuesto, otro de los elementos que hemos estado analizando prácticamente ya con todos los gobernantes desde la parte final de la posrevolución es la relación de la prensa y el poder. Por supuesto, no podemos dejar de lado lo que representa ahora la relación entre Gustavo Díaz Ordaz y la prensa. También esto es de este documental, insisto, Prensa y Poder dentro de México, siglo XX. Otro de los puntos importantes que nosotros no podemos ni debemos dejar de lado. Cuando fue el cuarto informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, ya era evidente que había cosas que se estaban empezando a salir de control y que debía de tomarse una postura clara por parte del gobierno. En ese cuarto informe del gobierno, él dejó claramente establecido cuál es el papel que juega el representante principal del Poder Ejecutivo y qué acciones habrían de tomarse si la situación no mejora. Y aquí lo deja perfectamente establecido un año antes, prácticamente, de los acontecimientos de octubre de 1968. La famosa frase, todo tiene un límite. Este segmento de todo tiene un límite, lo vimos aquí representado en estas fuertes palabras y muy duro e importante testimonio de esta testigo, jovencita en aquel entonces, que representaba el prototipo de esa familia, el papá que es muy intolerante, la mamá que es 2-3 alivianada, los chavos que son contestones y que quieren entrarle, aunque no entienden necesariamente muy bien cómo funciona esto, ¿no? Y aquí por lo menos el papá de esta jovencita lo reaccionó positivamente. Hubo muchos otros que no lo reaccionaron y hubo otros tantos que ya no vieron qué pasó con sus hijos. No van a ser miles, pero tampoco son inexistentes. Eso sí, debemos de tomarlo en consideración. Y esto es parte de otro testimonial justo de este documental de Nicolás Echevarría que les mencionaba, que es el de Memorial del 68. Volvemos a ver cómo está la Ciudad de México, ahora en otro segmento de 19 minutos y 35 segundos, de a 40 años del 68 de Demetrio Bilbatúa. La reconstrucción de los acontecimientos, específicamente lo que va a ocurrir en Tlatelolco, tiempo después, 30 años después, comenzó a clarificarse cada vez más
sobre todo con la aparición de algunos testimonios con los que no se contaba en el momento. Por ejemplo, yo era, me parece que todavía estaba estudiando, si no es que estaba apenas empezando a dar clases, esto que implica, alrededor de 1990, como estudiante universitario en la Ibero, cuando se dio a conocer un segmento de una película sin sonido que había filmado gente del ejército. Y en este testimonio, que generó unas polémicas brutales en su momento, se mostraba cómo los representantes de las Fuerzas Armadas se van acercando a la Plaza de las Tres Culturas, se ve el helicóptero que arroja la famosa bengala, la señal para que ellos se vayan acercando, pero lo que llamó mucho la atención y que no se podía entender muy bien en aquel contexto, tienes que ir contra la corriente de lo que la voz populi ha dicho todo el tiempo, se ve que les empiezan a disparar, ellos no dispararon primero, e incluso es claro y evidente que en varias ocasiones los soldados están protegiendo a población civil. En una toma demasiado abierta, muy granulada, sin ningún sonido, ningún tipo de explicación, pero que ya contradecía la versión de que el ejército había llegado a reprimir directamente y que al parecer, con los análisis que vinieron a posteriori, los primeros disparos salieron del lado del edificio Chihuahua y aparentemente habrían salido del lado de donde se encontraban los líderes estudiantiles. Entenderemos que esto generó muchísimo más ruido. Reitero que en este momento no vamos a desarrollar ni vamos a abundar más en el asunto, pero quiero que tomen en consideración que tiempo después incluso se van a hacer muy simples y muy sencillas reconstrucciones por computadora, pero que nos permiten saber que esto no fue tampoco sacado de la manga. Esto fue parte de una operación llamada Operación Galeana, que aquí vemos en sus planteamientos generales en un segmento de 1 minuto 51 segundos en el video, obviamente de izquierda, en el video crítico de Tlatelolco, Las claves de la masacre. Aquí vemos también una parte de testimoniales de otro documental que es de Carlos Volado, dura 10 minutos 46 segundos y que se llama El grito que sacudió a México. De repente sí hay que llevarse con un poquito de cuidado algunos de estos testimonios, ¿no? Aquí es muy respetable la opinión de Humberto Musacchio, pero al momento que nos dice que todo lo que no estaba prohibido era obligatorio, esto ya estás hablando de las dictaduras sudamericanas militares. Aquí hay un ámbito de libertad que mucha gente todavía aceptaba, siempre y cuando tú no cuestionaras de manera directa y agresiva al gobierno. No se había llegado a los planos que se llegaría a posteriori y que efectivamente parecería que ya estaban convirtiendo a México prácticamente en una dictadura, pero incluso por ahí hasta tenemos el testimonio de un personaje muy importante que va a ser José Revueltas, que más adelante él mismo va a mencionar, México está a un grado, así como se dice que el pulque le falta un grado para hacer carne, al gobierno de México le falta un grado para convertirse en fascista, ¿no? Entonces, sí hay que llevarse en una visión muy crítica lo que de repente son estos testimonios, porque de lo que sí nos podemos dar cuenta es que también se ha mitificado, se ha exagerado, a veces no es el caso de Musacchio, me refiero al caso de algunos otros representantes que se terminaron metiendo a la política y que ahora sabemos que incluso en aquel contexto, en aquel momento, ellos pertenecían, pagados por el gobierno, a las instancias total y absolutamente totalitarias y totalmente autoritarias, y que ellos se presentaban como líderes estudiantiles cuando estaban ya más que maiceados, ¿no? Entonces, para que también nosotros nos vayamos con mucho cuidado, porque si bien sí hay gente que está comprometida, sí hay gente que tiene conciencia, también había mucha gente que no la tenía y también había gente cooptada por el gobierno. Eso ya no podemos dejarlo de lado y no podemos seguir sustentando esta idea de que todos están de acuerdo con el movimiento. Ustedes mismos tienen distintos compañeros que de
por edad les tocó participar directo o indirectamente, no como gente necesariamente del comité de huelga o no necesariamente como estudiante, pero ustedes mismos pueden testificar que no todos lo entendieron y lo vivieron de la misma manera, porque entonces el gobierno no hubiera resistido y no hubiera habido autoridad que hubiera podido controlarlos de ninguna manera, incluso utilizando la violencia, si todo México ya tiene conciencia crítica en aquel contexto. Y es parte del balance que a nosotros nos toca hacer para también quitar parte de estos mitos y de estas exageraciones que también por razones enteramente políticas se han jalado para el otro lado, lo que representó 1968. Ahora, también hay que entender que Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados, como no se ha quedado con los brazos cruzados en ningún país de América Latina, sobre todo con este planteamiento de la doctrina Monroe, pues entiéndase que no pueden circular libremente las ideas ajenas a lo que va a ser la palomeada del gobierno norteamericano, que en este caso están en el último año de gobierno completo de Lyndon Johnson. Recuerden, poquitito de tiempo después, ya para noviembre, vienen las elecciones y el que termina ganando es Nixon. Y con las cosas se van a terminar, poniendo peor. Pero para ese contexto, nosotros ahora ya tenemos la información clarificada de que hubo gente del gobierno de México que fue infiltrada por la CIA, era a veces perteneciente a la CIA, tenía claves como informantes o como gente pagada, no necesariamente reconocida oficialmente, con las dichosas claves del ITENSOR o las dichosas claves del ITEMPO. Y resulta que van a haber relaciones en ese sentido con tres representantes de gobierno, secretarios de Estado, todos ellos en su momento, todos presidentes de la República en su momento, y que recibieron distintas categorías, tanto del ITEMPO como el ITENSOR. Y estos van a ser Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y el propio Luis Echeverría. Esto ustedes lo pueden checar ya en distintas publicaciones, como la más importante, Nuestro Hombre en México, y que ahí ya te platica con lujo de detalles cómo funcionaba esto a través del representante Winston Scott, trabajando directamente en este territorio, y en otro segmento documental que ustedes también pueden apreciar, donde en 7 minutos y 13 segundos nos platican de lo que va a representar en América Latina los dichosos LITEMPOS. En este documental de 1968, La Conexión Americana, pues ahí el ámbito general de cómo funciona la CIA a lo largo de todo el continente americano, específicamente en el área latino e iberoamericana, pues creo que queda bastante claro. Nada se mueve si la CIA no lo aprueba y o lo controla y o lo financia. El siguiente segmento que vemos a continuación es también muy representativo, porque durante mucho tiempo fue de estos rarísimos testimoniales que se tuvieron acerca de lo que eran las campañas electorales de aquellos tiempos. Para estas alturas, este documental ya nos está hablando de cuando Luis Echeverría ya está siendo nominado como candidato a la presidencia por parte del PRI, pero también se te muestra en ese documental en inglés, que se llama La Revolución Congelada, cómo se encuentra el ambiente y por qué hay tanta protesta y por qué hay tanta molestia para el año de 1968. Y justamente este segmento nos resume cómo se veían las cosas para aquel año. Este otro segmento, este es interesantísimo, porque es un corto documental que nos muestra cómo fue la construcción del mural efímero de Ciudad Universitaria. Acuérdense que había sido inaugurada junto con CEU una estatua de Miguel Alemán, que en años subsecuentes pretendió ser destruida, la pretendieron quemar, la pretendieron demoler. No pudieron hacerlo en las primeras instancias hasta que finalmente lograron colocar una carga de dinamita después de haber hecho perforaciones con taladros, que permitió hacerle un agujero ya directamente que lo atravesaba de lado a lado de la toga y que finalmente terminó por decapitar la estatua por completo. Y para que los estudiantes no continuaran manifestando su repudio al sistema encausado en la
la imagen de Miguel Alemán. Lo que hicieron las autoridades universitarias fue colocarle un andamio que después fue recubierto con una serie de láminas. Y que los estudiantes, encabezados también, ustedes lo van a ver en las imágenes, por el propio José Luis Cuevas, que ya era de estos pintores jóvenes que están cuestionando el modelo y el sistema. Les recuerdo que José Luis Cuevas, él admiraba y quería seguir la línea que planteaban Diego Rivera David Alfaro Siqueiros, pero que cuando él llegó a plantear que habría cosas que tendrían que agregarse, encontró la línea totalitaria y absoluta por parte de Diego Rivera, que le termina diciendo no hay más ruta que la nuestra. Y ahí es donde viene la ruptura con estas nuevas generaciones. Recuerden que a José Luis Cuevas se le vio como el niño terrible del arte mexicano. Y ahí ustedes lo van a ver participando también en la elaboración de este mural de arte efímero, pero ya en directamente en Ciudad Universitaria, en este video que dura 8 minutos con 53 segundos. Aquí podemos apreciar una imagen fotográfica de cómo se encontraba ahora sí que la plaza principal de la Villa Olímpica, donde los
Sobre todo la parte que a mí se me quedó más grabada, ¿no? El que las mujeres tenemos que trabajar dos veces más para conseguir aquello que para el hombre sería lo común. Es muy, muy, muy representativo de aquel contexto. En esta imagen podemos apreciar cómo el certamen de la gimnasia olímpica pues, se llevó a cabo en el Auditorio Nacional. Alcanzamos a ver ahí en el fondo la imagen del órgano monumental. Y otra cosa que también, eso sí, fue una gran aportación de México para el mundo, a sabiendas de que pues, no se puede competir en el mismo nivel, atléticamente hablando, decidieron, fue una idea muy buena, desarrollar lo que fue la Olimpiada Cultural, que fue una ceremonia previa y en paralelo de cientos de eventos y espectáculos artísticos y culturales de todo el mundo. La finalidad primordial es la promoción de la calidez y la generosidad del pueblo mexicano. Obviamente siempre hay un trasfondito por allá atrás, ¿no? Otro canal que también va a aparecer, se le da la concesión para que empiece a trabajar, va a ser el canal XHDFTV, al que se le asigna la frecuencia del canal 13, y que en este caso el titular fue Don Francisco Aguirre. También comenzó sus transmisiones el año de 1968. En este mismo año, algo también fuera de lo común, resulta que se informó que los astronautas que estaban preparándose para la siguiente misión del año de 1969, los astronautas del Apolo 11, que nosotros sabemos que van a ser Armstrong, Aldrin y Collins, vinieron a México para ensayar en el desierto de Sonora, en ciertas regiones, Sonoita, una de ellas, porque está el nivel de aridez que se encuentra en ese segmento del desierto, que ahí van a tratar de simular las condiciones para la exploración que ellos tendrán que hacer el siguiente año en la superficie lunar. Retomando el planteamiento de la Olimpiada Cultural, no todo va a ser muy bien visto y no todo va a ser muy tolerado. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de las aportaciones de las culturas en el contexto del 68, pues también hay unos que van demasiado a la vanguardia. Y aquí tenemos dos ejemplos de unas ilustraciones que sufrieron la censura, en este caso del pintor David Hockney, era la obra, y que las autoridades mexicanas, apoyadas por algunas autoridades extranjeras, no las van a aceptar. Aquí, ¿qué es lo que nosotros vemos? Dos hombres desnudos acostados en una cama, compartiendo la misma.
Y nosotros sabemos que en una sociedad tan persinada y tan conservadora como seguía aún siéndola en aquella época, estas son demasiado agresivas en lo visual. ¿Quiénes fueron los encargados de promover la censura de estas obras? Pues ni más ni menos que el secretario de Educación, Agustín Yáñez, la directora del Museo de Arte Moderno, Carmen Barreda, y el embajador de México, Peter Hope, para no meterse en broncas justamente con el gobierno. Y aquí tenemos uno de los testimoniales que nos dice: primero, explica Hope, ellas, las pinturas, atraerán a la exhibición a grupos de jóvenes maricones y beatniks, quienes pueden causar escenas de desorden. Y segundo, mostrar estas ilustraciones podrían alentar a artistas homosexuales en México, de los cuales la señora Barreda piensa que hay muchos, a pensar que pueden pintar libremente sobre sujetos similares. Fin de cita. Así de retrógrada podía ser la opinión de las autoridades de aquella época. El resultado final podría ser que se origine un escándalo que no sería bueno ni para el museo ni para la reputación de Gran Bretaña en ese país. En pocas palabras, la señora Barreda no estaba contenta. Otra de las cosas en el ámbito deportivo, pero fuera de los Juegos Olímpicos, nos remite a la Fórmula 1, porque el entonces gran piloto mexicano, Pedro Rodríguez, alcanzó el segundo sitio en el Gran Premio de Bélgica, el tercer sitio en el Gran Premio de Holanda, y también en algún momento, en ese mismo año, llegó a tener el primer lugar en las 24 horas de Le Mans, ¿no? Cuando México tenía a estos grandes representantes del automovilismo. Y sobre la misma línea del ámbito deportivo, el gran éxito que sí se tuvo, como nunca antes en la historia lo había tenido México, vino de la consecución de 9 medallas olímpicas, en este caso, en estos Juegos, cosa que jamás en la historia de México había pasado. Fueron 3 medallas de oro, 3 medallas de plata, 3 medallas de bronce. Y nosotros sabemos, en época contemporánea, con los proyectos deportivos que se manejan con los proyectos contemporáneos, que la finalidad cuando un país obtiene la sede es tomar como base, conseguir la mayor cantidad de medallas e iniciar un proyecto que implique que para las siguientes van a ir multiplicándose y creciendo para convertirse ya en potencias olímpicas verdaderas, si no es que ya lo eran previamente. Pero para variar y no perder la costumbre, México fue la excepción. Nunca jamás en la historia del país, nunca se han obtenido 9 preseas. Ha habido ocasiones en donde con trabajos, pero con muchos trabajos, se ha llegado a obtener una sola medalla, a sabiendas de todo lo que se está invirtiendo. Y pues nosotros sabemos que esto es parte de un proyecto pésimamente manejado, pésimamente planeado, y que además se volvían sexenales en aquellas épocas porque no recibían el mismo tipo de apoyo. Aquí la estructura del sistema del partido poco a poco se está empezando a descomponer. Ya escuchamos el testimonio de la propia Enriqueta Basilio, que dijo que menos de la mitad de la delegación, tanto de atletas como de entrenadores, llegaron a los siguientes Juegos Olímpicos, cosa que nos muestra que la continuidad era lo último que les interesaba. Aquí tienen ustedes la imagen en pantalla de Ricardo Delgado, que obtuvo la medalla de oro en boxeo en peso mosca. Antonio Roldán, que también obtiene el oro en boxeo en peso pluma. La más recordada, la más emotiva, extraordinaria en el momento, que fue la medalla de oro de Felipe El Tibio Muñoz en natación en 200 metros pecho. Una totalmente inesperada, Pilar Roldán, que obtuvo la medalla de plata en esgrima en la categoría de florete, y que además llamaba mucho la atención porque ella no era una atleta de tiempo completo, era parcial, ella ya era ama de casa, ella ya era mamá, y de ella no se esperaba de ninguna manera esto. De tal manera estaba la desconfianza que ni ella misma lo esperaba. A ella le dio un ataque de pánico que considera que si hubiera tenido la asesoría adecuada, le hubiera permitido llegar a la medalla de oro y no quedarse nada más con la de plata. Álvaro Gagiola obtiene la plata en clavados en la plataforma de 10 metros. Ustedes saben que México siempre se ha manifestado potencia en este sentido. Y otra de las inesperadas, una jovencita llamada María Teresa Ramírez, que obtiene el bronce en natación de 800 metros libres. Entonces, otra de las cosas que desgraciadamente es muy notoria, son puras categorías individuales. Ese esfuerzo individual, durante mucho tiempo, las y los representantes de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos casi siempre se han distinguido, o son en clavados, o son en boxeo, o son en equitación. Y si obtienen por equipos, sí, en el caso de la equitación, pero por equipos, trabajando por separado.
Es hasta tiempos más recientes, por eso se hizo tanta laraca y tanto escándalo, cuando en los Juegos Olímpicos de Londres la selección mexicana de fútbol, además, terminó obteniendo la medalla de oro, ¿no? Es algo que no estaba muy metido dentro del pensamiento de la formación del atleta mexicano, y muchísimo menos en aquellos tiempos. Otra de las emotivas, aunque terminó quedando en plata, es la consecución de la medalla argentífera por parte de José el Sargento Pedraza en marcha en 20 kilómetros, en donde sobre todo en estas tomas dramáticas de la parte final logra rebasar al que viene en tercer lugar y viene haciendo todos los esfuerzos del mundo, pero ya no logra alcanzar al soviético que quedó quedándose con la medalla de oro. Y vemos como él está enojadísimo en la parte del final, está literalmente despotricando y, como él dijo, mentando madres. ¿Por qué? Porque una cosa que mucha gente no sabe es que cuando inició la competencia, él estaba pero más que prendido y más que motivado, y él quiso salir a toda la velocidad que podía, pero salió tan alebrestadamente que no se fijó, y metiéndose, tratando de meterse entre los competidores, no se fijó y lo pisaron, y en el pisotón hicieron que se le saliera uno de los zapatos deportivos, y allí se tuvo que detener para regresarse, abrir la agujeta, volverse a meter el zapato, volverse a abrochar la agujeta, y otra vez, y eso le rompió el ritmo. Y él tiene perfectamente claro que si hubiera salido disciplinada y organizadamente, dice, seguro hubiera ganado la medalla de oro, pero no fue el caso, no fue la circunstancia. Y otros dos boxeadores, don Joaquín Rocha, que obtiene la medalla de bronce en boxeo en peso completo, algo rarísimo y completamente inusitado en México, y Agustín Zaragoza, que obtiene también la medalla de bronce en boxeo, aunque en este caso en peso medio, que tampoco era muy común que digamos. Lo que sí es muy interesante es analizar, algunos programas lo han hecho, y qué pasó después con estos atletas, ¿no? Sobre todo en el caso de una entrevista que me tocó ver de don Joaquín Rocha, él sí mencionando, él siempre fue hombre del sistema, él siempre perteneció al PRI como tal, siempre fue muy disciplinado en ese sentido, pero sí cómo les retiran los apoyos y cómo no les dan todo lo que necesitan, y que pues ahora sí que casi casi la limosna, ¿no? Porque nos hiciste el favor de ganar una medalla olímpica y ahora sí que tienen su beca ya de por vida, pero es lo mínimo para, ahora sí que no perder la casa, ¿no? Lo que también por ahí llega a decir otro de los boxeadores, que este sí, le tira con todo, sobre todo al Tibio Muñoz, como él sí se metió a la política y como él sí terminó haciendo buenos negocios, pues al Tibio lo ven como una persona que está en un nivel diferente. Otro evento también muy característico de esta 1968 fue esta bellísima mujer, que es Vera Chavslavska, la novia de México, como se le identificó, esta gimnasta checoslovaca que ganó 4 medallas de oro y 2 de plata. Y aquí vemos la imagen, ahora sí que la de la foto oficial, nada más que noten tanto en la foto del ángulo superior izquierdo como durante la entrega de la medalla y durante su rutina en la barra de equilibrio, fíjense el peinado elaboradísimo, es el chongo pero complejo, cosa que pues ahorita ningún atleta utilizaría de alguna manera. Cuando nosotros revisamos las rutinas comparado con el movimiento atlético que tienen las atletas y las gimnastas contemporáneas, aquellas van como en cámara lenta, pero es que así era como se tenía que hacer. Y la foto del ángulo inferior izquierdo que ustedes pueden observar es una foto extraordinaria, porque cuando ella obtuvo su medalla de oro, ella tenía ya varios años de estar saliendo con el novio, otro atleta checo, y que ellos habían llegado a hacerse la promesa de que si volvían ambos a ganar una medalla olímpica en los siguientes Juegos Olímpicos, ambos al mismo tiempo, se casaban. Sí, esa es la señal de que nos tenemos que casar. Y la consiguieron. Y aquí ella fue asesorada de tal manera, porque además se convirtió en la gran noticia de aquí de México. Ella dijo que se quiere casar y que se quiere casar en México, pues las autoridades, es toda la publicidad del mundo, por supuesto, le terminan consiguiendo la autorización arzobispal para que se case ni más ni menos que en la Catedral Metropolitana. Esa imagen de la boda que ustedes están viendo es en la Catedral Metropolitana. Ya saben ustedes toda la cobertura mediática que se va a dar en ese sentido y toda la publicidad que termina identificándola a ella directamente como la novia de México. A nivel atlético hay tres eventos que también van a ser muy importantes. En ese caso, ustedes ven en esta extraordinaria fotografía al corredor de 100 metros planos, Jim Hines. Es el primer atleta del mundo que rompe el récord olímpico y mundial, y es el primero que corre en menos de 10 segundos
los 100 metros. 9.99. ¿Qué lo hizo en su momento el atleta más rápido de todo el mundo y, por supuesto, de toda la historia? Y este otro, que también tiene, es una historia extraordinaria, Bob Beamon. Él es un atleta de salto largo. Se le presentaron una serie de cosas espantosas. Se peleó con la esposa, le terminó exigiendo el divorcio, le andaban quitando la beca, lo estaban corriendo a la universidad, le andaban quitando su casa. No recuerdo si fallece alguno de sus progenitores. Todo se le juntó al pobre. Y él llega con toda la tristeza y todo el dolor de ya no sabe qué hacer. Y además tengo que competir, ¿no?, para acabarla de rematar. Pues él se bloqueó, dijo, pues voy a echarlo todo, ya que es lo máximo que me puede pasar. Da su salto, es un salto extraordinario, con el sonido ambiente se nota la expresión de asombro por parte del público presente, pero él no se dio cuenta, dijo, pues hizo un buen salto, yo creo que tengo posibilidades de alcanzar medalla. Cuando va viendo, cuando sale la medición oficial, los 8.85 metros, resulta que el récord anterior era de 8.30. O sea, superó por más de medio metro el récord anterior. Y este récord no se pudo romper hasta 23, 24 años después. Por supuesto que hubo los que trataron de desacreditarlo. Claro, lo que pasa es que la atmósfera mexicana es más delgada y por eso se rompen esos récords. Cuando en el momento se había dicho que iba a pasar exactamente lo contrario, que los atletas iban a caer como moscas, que no iban a resistir el smog, que la atmósfera estaba demasiado delgada. El chiste es que los enemigos siempre van a buscar la manera de encontrar el pero, y él rompe por más de medio metro el récord anterior. Y por eso se termina convirtiendo en uno de los mitos más importantes, siendo el otro más representativo, ya saben, el de los dos atletas que corrieron en 200 metros planos, John Carlos y Tommy Smith, que al momento de que reciben su presea, están tocando el himno de los Estados Unidos, ellos de entrada salen descalzos, se quitan los tenis, y cuando suben al podio, hicieron el 1-3, el segundo era un atleta, Peter Norman, un australiano que decidió apoyarlos moralmente, él decidió ponerse un pequeño parchecito encima del logo de la Federación Atlética de Australia, y él se queda quietecito, pero los otros dos, se ve, uno sube el puño derecho, el otro sube el puño izquierdo, y ambos envueltos en un guante negro. Aquí el problema es que solo les pudieron conseguir un par de guantes, y ellos no estaban seguros de si utilizarlos o no, porque nada más uno lo va a poder utilizar, y es Peter Norman el que les dio la idea, ¿por qué no uno se pone la derecha y por qué el otro no se pone la izquierda? Y por eso los vemos levantando puños separados. Lo que nosotros sabemos es que no acaban de bajarse del podio, van de camino a los vestidores, la gente los insulta, la gente los grita, sale un representante del Comité Olímpico Norteamericano que les dice, agarran sus cosas en ese instante, van a recoger sus cosas a la vía olímpica y se trepan al avión y se largan porque están ustedes despedidos. En este momento los corre la Federación Atlética Norteamericana antes de que los corra la Federación Norteamericana completa, antes de que los suspendan y los corran a todos el Comité Olímpico Internacional. Y por supuesto, regresando a Estados Unidos, se hizo el escandalazo, les quitaron las becas, perdieron los empleos, les terminó yendo pésimamente mal. La historia en ese momento no fue muy gratificante para con ellos. Tiempo después, las cosas mejoraron. Al que también se le echó a perder la vida atlética fue a Peter Norman. Todo el mundo habla de Tommy Smith y John Carlos y nadie se acuerda de Peter Norman. Hay una película documental hecha por un sobrino de Peter Norman y que platica cómo a él también lo vetaron y ya lo dejaron hacer absolutamente nada por el hecho de solidarizarse. Nada más que, por ejemplo, hay en una universidad en California, en Estados Unidos, en donde hay una reproducción, creo que fue hecha el año 2008, en donde ponen el podio y ponen a los dos atletas levantando los puños. Pero al que no incluyeron fue a Peter Norman, de él ni quien se acuerde. Y de hecho, el espacio está diseñado para que uno se pueda subir al espacio del número 2 y uno se pueda sacar sus selfies directamente con los otros dos atletas de fondo. Entonces la injusticia que se cometió con ellos fue muy grave, pero más grave va a ser de aquel que ni siquiera nos acordamos que existió y ni siquiera sabemos cómo se llama, en el caso del australiano Peter Norman, que simple y sencillamente decidió solidarizarse
porque le avisaron, vamos a hacer esto, no te queremos comprometer, tienes todo el derecho a no presentarte, no queremos que te metas en broncas. Y él dijo, con mucho gusto, yo estoy con ustedes y yo sí voy a salir. En el caso de aquellos dos, hay una historia que platica en el caso de Tommy Smith. Tiempo después ya lo contratan en una universidad como director atlético. Un día un estudiante lo va a buscar a su oficina por otra cosa, lo pasa a la oficina, lo siente y de repente ve que está ahí la foto puesta de ese momento con los puños levantados. Se le queda viendo la foto, se le queda viendo a él y el jovencito le dice, ¿usted es el de la foto? ¿Me quiere decir que usted es ese hombre que levantó el puño protestando? Sí. Y el chavito le cambió la expresión por completo. ¿Y qué se siente ser parte de la historia de Estados Unidos? Y el otro le dice, pues mira, yo ayudé a cambiar la historia de mi país, pero lo que sí te puedo decir es que a mí ese momento me destruyó mi vida. Nada más para que se den una idea de cómo hay todo un trasfondo que en muchas ocasiones nosotros ni ubicamos, ni sabemos, ni conocemos, ni tenemos la más remota idea de cómo se dio y cómo funciona. Además de que ahí está también lo del mito del 68. Yo recuerdo cómo gente como Salvador Martínez de la Roca, que llegó a ser delegado en Tlalpan, que fue líder del movimiento del 68, en una entrevista que se le hace también en uno de estos programas, él dice cómo estaban fascinados, ¿no?, con ese evento, que no les importaba el evento deportivo, pero que cuando vieron a los negros del Black Power, no, hombre, es que velos, y la revolución está triunfando. Por supuesto que no pensaban eso, por supuesto que no veían eso, por supuesto que además no pertenecían a ese movimiento, nada más para que nos demos una idea de cómo se ha mitificado con mucho grado de falsedad varias de las cosas que algunas tuvieron sentido y otras no tanto, directamente de aquel movimiento del 68. En otro ámbito, les recuerdo que ese es el contexto en el que sube la fama del famoso escritor, director y actor Alejandro Jodorowsky. Y una de las obras que hace a nivel cinematográfico va a ser esta que ustedes ven en el cartel aquí, que se llama Fando y Liz. Nada más que con el tipo de lenguaje que se utiliza, siendo crítica al sistema, siendo un tanto escatológica y psicológica. Pues fue pésimamente rechazada por la crítica especializada de aquel contexto, que ellos burlonamente el título de Fando y Liz lo cambiaron y le decían Fango y Cheese. Nada más para que se den una idea de que Jodorowsky ya generaba polémicas también en aquel contexto. Y esta que ustedes ven aquí, es una película del subgénero de los vampiros, pero mezclado con el otro subgénero, el de luchadores, que en este caso aquí en México se conoció como Santo contra las Mujeres Vampiro, en una versión alterna, no la Mujeres Vampiro original, pero que el título que es más clarificador, que es el que ustedes pueden ver ahí abajo, que dice El Vampiro y el Sexo. Y aquí, obviamente, pues notarán, ahí tienen un Conde Drácula totalmente elaborado y sumamente complejo, y está resucitando, en este caso, una vampira que aparece semidesnuda, ¿no? Hay una foto muy famosa que yo todavía no acabo de localizar, que tenga la claridad suficiente, en donde tenemos al santo sentado rodeado por completo de mujeres semidesnudas, ¿no? Entiendan ustedes ese contexto, es duro, es crítico, es difícil, y de repente aparecen este tipo de obras que se pasan de creativas, pues entenderán que no es muy bien vista por el resto de la sociedad. Fíjense también dentro de las modas que se manejan en aquel contexto, estos que eran los overoles de cadena, son overoles pero tejidos. Notarán también el pequeño detalle de la fisonomía de la joven que está posando para la fotografía. El cuerpo, no son los cuerpos totalmente estereotipados o inflados o operados como lo tenemos en época contemporánea. Eran cuerpos muchísimo más sencillos, eran cuerpos muchísimos de ellos mucho más naturales y que obviamente hacen que la estética corporal sea un poquito diferente, sobre todo visto desde las perspectivas contemporáneas, pero pues allá lo que terminaba dominando era la naturalidad. Ubiquen también que es la época de oro de las narraciones, de los despegues, de los distintos cohetes, ya estamos en plenos proyectos Apolo, e incluso para el mes de diciembre de este mismo año va a haber un evento muy importante, el Apolo 8, que va a ser la primera nave, la de Jim, que va a ser la primera nave que va a lograr circunnavegar la Luna por primera ocasión y que demuestra que aterrizar sería posible. Se pensaba hacer un ensayo más que iba a ser el Apolo 11,
pero tomaron la decisión también por ahorrar presupuesto, que si estamos en las condiciones de llevar a la práctica aquello que estamos buscando, si se puede hacerse, se hace, porque en el proyecto original iba a ser la Apolo 12, la primera que iba a alunizar. Aquí lo que tenemos es directamente en Cabo Cañaveral, o Cabo Kennedy, como también se le va a conocer, ni más ni menos que a Jacobo Zabludovsky, que era uno de los principales en hacer las narraciones. Particularmente le tocaba a Jacobo Zabludovsky, sobre todo las presentaciones, al licenciado Miguel Alemán Velasco, el hijo del presidente Miguel Alemán Valdés, y también Pedro Ferriz. No tenía nada de raro que ellos hicieran estas famosas narraciones de aquel contexto. Otra cosa que también ustedes pueden ubicar en el 68, esta foto maravillosa que nos muestra cómo estaba el paradero de camiones de la UNAM para aquel contexto. Surge este modelo de Volkswagen Sedán. Recuerden que este automóvil que se terminó volviendo en tan representativo de la clase media y media baja, que ya puede adquirir un auto de bajo costo. Y estas imágenes que nos muestran el reglamento de la vestimenta de la Universidad de Guadalajara, como obviamente comienzan a aparecer las modas de las patillas, los cabellos largos, las barbas, el usar chalecos, el usar huaraches, el andar descalzo, pues llevó a que ciertas instituciones dijeran: "Pérense, jovencitos, ustedes no pueden vestirse como se les pegue su regalada gana". Y por eso nos vamos a encontrar aquí del lado izquierdo, que tenemos el reglamento de la vestimenta para los hombres, las camisas que tienen que ser con mangas, las camisas transparentes quedan prohibidas, los pantalones que tendrían que ser ligeramente acampanados. En el caso de las mujeres, las blusas deben tener mangas, no permiten que se use ni pantalón, ni mucho menos hot pants. El límite de largo de la falda debe de quedar 5 dedos arriba de la rodilla, y que deben utilizar zapatillas de piso o con tacón, no sandalias. Las sandalias y los huaraches están prohibidos en aquel contexto en una universidad que era bastante más que conservadora. Y no solo esto, sino también se hablaba mucho de cómo la sociedad conservadora pues estaba imponiendo estos valores en las escuelas privadas. Y aquí nos fijamos la representación de un personaje ataviado como si fuera un nazi, con una bandera, una cruz católica junto al símbolo de la cruz gamada nazi, que nos dice que es la enseñanza privada, y cómo este nazi está formando con el cuerpo de un niño, está formando una suástica. Y que el pequeño globo nos dice al ingeniero Bravo Aguja con todo afecto, que era el secretario de Educación Pública para este momento cuando se hizo esa caricatura, ¿no? Entonces esto es una forma de criticar la enseñanza como se estaba manejando en aquella época. Y aquí decidí ponerles este testimonio de una jovencita nueva actriz en aquel contexto. Aquí lo pueden ver ustedes en esta imagen fotográfica que dice una cara nueva para el cine, Ofelia Medina, particularmente cuando lanzan su película Patsy, mi amor. Y Ofelia Medina tiene un testimonio muy interesante de cómo era la juventud comprometida de aquella época. Recuerden que ella no se ha distinguido por ser una actriz prototípica común y corriente, y aquí entienden ustedes muchas cosas. En aquel entonces habían unos camiones llamados chatos que costaban 50 centavos y me llevaban de Reforma a la Academia de Danza Mexicana, que estaba atrás del Auditorio Nacional. Las fresas vestían con minifalda de Christian Dior y peinados de cubeta, muy psicodélicas. Las hippies con pantalones de campana y la greña larga. Yo andaba descalza y casi nunca usaba ropa interior. Imagínate, por unos chones pagabas 18 pesos. Un libro costaba 20 pesos. El año 1968 marcó mi formación ideológica y el principio de mi activismo en favor de los que nada tienen. Nunca fui muy afecta a visitar los cafés a gogó. Más bien iba a fiestas que organizábamos entre amigos. Eran reuniones de traje. Si alguna vez salía a bailar a esos lugares fue porque otros me invitaban y ellos pagaban. A donde sí iba seguido era a las tocadas de Javier Batis. La entrada costaba como 10 pesos. En esos conciertos masivos todos bailábamos enloquecidamente hasta entrar en trance y me divertía mucho. Un disco de acetato costaba 30 pesos. En esos días escuchaba a los grupos y cantantes de moda como The Rolling Stones y Janis Joplin. Era la época de los peinados altos y las minifaldas. El 1968 fue un año en el que predominaron las protestas estudiantiles en todo el mundo. Hay muchas cosas que no tengo ni idea de cuánto costaba. Desde esa época me volví anticonsumista.
Viví en una comuna con un grupo de 9 personas en casa de alguien bondadoso que nos la prestaba para vivir. Teníamos una hortaliza de la cual comíamos lo que sembrábamos. No usaba zapatos, excepto cuando iba a filmar. Un buen par de calzado costaba 80 pesos. 5 chicas teníamos 10 vestidos que compartíamos. Fue una época en la que se buscaban nuevas formas para estar juntos. Eso fue en el ámbito general, con pequeñas salpicaduras del movimiento estudiantil, el año de 1968, que reitero, tocaremos, pero específicamente los acontecimientos de los movimientos de protestas sociales que se dieron en aquel contexto en una tercera parte. Para el año de 1969, hubo un primer intento de secuestro al caricaturista Eduardo del Río Orríos. Y 20 días después ya no fue un intento, efectivamente lo consiguieron. Y aquí tenemos el testimonio directamente del caricaturista homonero Ríos, que nos dice, cito, me bajaron del auto y comenzaron a interrogarme, ¿qué si mis ligas con las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, a quienes no conocía? ¿Qué si yo les ayudaba con dinero? ¿Qué José Revueltas y yo éramos los autores intelectuales del movimiento estudiantil? Insistieron una y otra vez sobre mis supuestas actividades subversivas. Hasta inventaron que mis compañeros del Partido Comunista presos en Lecumberri me habían denunciado. Como no tenía vela en ninguno de los entierros a que me invitaban, me concreté a decir que no a todo. Pasaron 5 o 6 horas. Mis tripas rugían notoriamente. Me dieron de comer una torta de jamón y un refresco Lulú. ¿O fue Pascual sabor naranja? Ya era vegetariano entonces. Al caer la noche, el que parecía jefe ordenó irnos. La ruta me recordó el camino a Nevado de Toluca. De pronto paró la caravana. En un Mustang rojo aguardaban militares vestidos de civil. Me metieron al Ford. El carro olía a marihuana. Ni siquiera me invitaron una fumada. Reinició el trayecto y en un campirano momento, atisbando cruces blancas en los árboles, o al menos eso me pareció ver, nos detuvimos. Advertí 2 fosas abiertas. Te vamos a matar, hijo de la chingada. Muy florido lenguaje usaron, adecuado a la escena. Una calma impresionante se apoderó de mí, la del que sabe que está perdido. ¿Y a qué debo el honor? Usted se ha metido demasiado con el señor presidente y con el Ejército Nacional. Anda con chingaderas en revistas comunistas y no lo podemos tolerar, soltaron. Y yo tan tranquilo. Mi actitud les hizo bajar el tono a sus amenazas. Remataron con lo siguiente. Es la última advertencia que le hacemos. Siga con sus críticas y no solo va a desaparecer usted, también su familia. Estos cabrones me subieron al carro y al regresar al punto donde se habían quedado los judiciales, estos aguardaban con pistola en mano. Al tomar nuevamente la carretera les pregunté por qué tanta arma. Uno de ellos respondió, entre chistes, que había aprendido en mis historietas. Si no lo hubieran devuelto vivo, habrían intentado matarnos para no tener testigos. En cada cruz que usted vio hay algún alborotador enterrado. ¿Por qué lo liberaron? Tal vez podría haber quedado como un desaparecido más. Pero él, sin saberlo, fue liberado con ayuda externa porque se empezó a mover su hermano y Guillermo Mendizábal, que era su editor en aquel entonces, y ellos, moviéndose con sus contactos, lograron conseguir ni más ni menos el apoyo del general Lázaro Cárdenas, que intercedió por él para que lo soltaran. Si no, lo más seguro es que Ríos hubiera muerto a consecuencia de su activismo claramente plasmado a través de sus críticas. Para que nosotros veamos cómo la represión en aquellos entonces era mucho más dura y mucho más agresiva, que no significa que no la haya ahora, pero que antes era mucho más difícil ejercer la crítica en ese plano y en ese sentido con autoridades que eran muchísimo más duras en el manejo y en el trato, por lo menos de manera directa, porque ahora lo hacen, pero de formas indirectas y después no quieren asumir la responsabilidad. Aquí vamos a ver un segmento del documental Voces Silenciadas, Libertad Amenazada, donde nos hablan justamente de lo que le pasó a Ríos. También recordarán ustedes que a uno de los líderes anteriores del Partido Revolucionario Institucional y que quiso comenzar su proceso de democratización encontró una serie de irregularidades que él quiso corregir, se peleó, denunció, le hicieron una mala jugada, lo terminaron corriendo del propio partido, lo obligaron a que presentara su renuncia,
Pero como ya sabía cosas que no debían de ser dadas a conocer en el público, resulta que hubo muy convenientemente un accidente este año de 1969, en donde un avión en el que además viajaban otros personajes importantes, entre ellos el famosísimo tenista mexicano en plena cumbre de su desarrollo, el Pelón Osuna, Carlos Madrazo fallece junto con sus otros acompañantes, otros 79 muertos en este avionazo que se sigue cuestionando si realmente fue un accidente. También ese mismo año tenemos que hubo una detención masiva de hippies en Huautla, en Oaxaca, y aquí tenemos el testimonio de un periodista, Jacinto R. Munguía, que nos dice lo siguiente. El Sol de México remató su editorial diciendo: no se quiere ver en el hippie lo que verdaderamente es, basura humana. Los primeros cristianos no eran vagos, ni malvivientes, ni promiscuos, ni toxicómanos. Que no se quieran poner un disfraz de religiosidad donde no hay sino delincuentes. Y como delincuentes han de ser tratados esos parásitos sociales que no producen y sí consumen, que no sirven a la sociedad y sí la infeccionan. Fin de cita, para que se note el amplio grado de cultura que van a llegar a tener estos que los terminan criticando. También del año de 1969 es la inauguración formal de la línea 1 del metro, del sistema de transporte colectivo. Aquí pueden apreciar en esta imagen fotográfica cómo el presidente Gustavo Díaz Ordaz está pasando por uno de los torniquetes. Esta segunda imagen, obviamente rodeado de los guardias presidenciales y de los representantes de su propia seguridad por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, vemos que incluso la puerta, se fijan, del vagón dice tren presidencial, donde él pudo sentarse cómodamente para hacer este primer viaje. Y noten, esta foto es muy bonita porque nos muestra cómo había, así como hubo edecanes femeninas, también había como asesores que parecían como especie de botones que les enseñaban desde cómo meter el boleto, cómo entrar de uno en uno, cómo tenían que abordar, porque se llegaron a dar casos en donde la gente solita se llegaba a formar, el primerito se ponía hasta mero adelante y todos se formaban atrás de él como si fueran a subirse al camión, o sea, no tenían idea de cómo funcionaba el metro. Y también de repente se escuchaban en las bocinas que les giraban instrucciones para que supieran cómo iba a funcionar esto, ¿no? Esta parte es muy interesante, es muy bonita, imagínense el metro completamente nuevo, pero la gente no sabía utilizarlo tampoco. Desgraciadamente comenzaron a pasar una serie de situaciones que menciono un poquitito más adelante, que le dieron el pretexto a la autoridad para tratar de controlar si es que la violencia empezaba a dominar al interior del metro. Y aquí tienen ustedes un segmento muy padre, muy bonito, narrado por don Fernando Marcos, que nos habla de cómo fue ese día de la inauguración del metro en México, y hay por ahí un testimonial que les invito a que revisen, es por parte en este caso de Juan Ruiz Gili, que es la opinión que él nos muestra de una persona, de cómo piensa, valora y opina que va a aportar el metro a solucionar los problemas del transporte en la Ciudad de México. Como ven, solucionar de una vez y para siempre los problemas del transporte de la ciudad. Así se llegó a pensar en su momento. Obviamente no puedes exigirles que piensen de otra manera en aquel contexto. Pero como les decía, desgraciadamente también comenzaron a presentarse los primeros problemas, porque empezaron a notarse los primeros actos de vandalismo. Gente que simple y sencillamente llegaba a rayonear los vidrios, a pintarrajear las paredes y... Bueno, los que ya tenemos cierta edad sí lo recordamos. Esos primeros asientos eran comodísimos, estos asientos azules acojinados eran riquísimos para poderse sentar, además en una época en donde no venía a reventar necesariamente el tren. Pero pues estos llegaban también a romper estos sillones, ¿no? Desgraciadamente, pues la autoridad, que sabemos que es bastante más que autoritaria en aquel contexto, pues va a empezar a tomar medidas un poquito extremas y esto va a tener un peso muy importante para lo que va a venir a posteriori. Aquí Jorge Alejandro Medellín, periodista, nos platica lo siguiente para que entiendan lo grave que fue.
Inmediatamente, en forma sistemática, se empezó a detectar que los asientos de los carros de pasajeros eran destruidos, actos de vandalismo. Sintiéndose que actos de terrorismo podrían iniciarse, máxime que estaba en la puerta ahora el Campeonato Mundial de Fútbol México 70 y que se crearía una imagen negativa contra México, como en octubre de 1968. Con ese pretexto, ya ven que ellos no necesitan mucho para encarrerarse, con ese pretexto se formó un grupo preventivo y de choque al que van a bautizar como los Halcones. Ese primer grupo va a ser coordinado por el jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Luis González Oropeza, y tiene la intención de controlar posibles problemas que llegaran a presentarse. Se pensaba que ahorita están empezando nada más con pequeños actos de rayado, de vidrios o de ruptura de los asientos, y que más adelante a lo mejor implica poner pequeñas bombas, que entra tanta gente aquí como se van a dar cuenta, y empiezan a paranoiquear, ¿no?, planeando según ellos el control hacia el futuro. Y en ese sentido, pues nos encontramos con que dentro de las cosas que llegan a prever, bombas en el sistema profundo de drenaje profundo, que también recuerden que lo están inaugurando, que se provocaría una serie de problemas graves a nivel local en la ciudad, que se pretendiera volar torres de alta tensión, que generaría broncas a nivel nacional, o inclusive la colocación de bombas en embajadas, que provocaría problemas, pero ahora a nivel internacional. Bajo esa circunstancia, pues empiezan a pensar posibles soluciones. Una de ellas es la generación justamente de este grupo paramilitar para no tener que usar el ejército, porque aquí viene la otra grave consecuencia negativa de lo que pasó en el movimiento del 68. Durante mucho tiempo se le echó totalmente la culpa al ejército, y no se tenía información, y obvio el gobierno lo negaba, y no se tenían los testimonios más que de los chavos que todavía estaban detenidos, de que hubo grupos de infiltrados, el dichoso, después conocimos el nombre, el dichoso Batallón Olimpia. Durante mucho tiempo entonces la imagen tanto del ejército como de los granaderos eran muy mal vistos en la sociedad, porque se ven como los elementos represores inmediatos, sobre todo el cuerpo de granaderos. Y nosotros sabemos que ese es un trauma, por no aclarar, por no especificar, por no ser honrados en el manejo de la información, y por manejo de imagen después con López Portillo, pues, anteriormente, claro, con Luis Echeverría, que tenía las manos más que metidas en esto, y más adelante, ya no se diga López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, y así aviéntate toda la retahíla de presidentes y de jefes de gobierno al interior del Distrito Federal, se vuelve ya un tabú el tener que utilizar a los granaderos para la represión, porque la gente ya lo trae muy metido en la psique. Por eso, cuando llega Claudia Sheinbaum y cuando toma posesión Andrés Manuel López, lo primero que hace es emitir los decretos para borrar del mapa al cuerpo de granaderos, sin medir las consecuencias. Y borrarlo de nombre, porque no los puedes correr. El cuerpo ahí sigue, el cuerpo ya existe, bajo una nomenclatura diferente y sin funciones aplicables. No siguen dando a tole con el dedo. El problema es el no poder procesar y no manejar adecuadamente esta idea de que, además, si hay representantes que se pasan de la raya, la autoridad por eso tiene el mando y por eso tiene el poder, se tiene que poner un alto, sin abusar del mismo, sin abusar del poder. Pero, y lo va a llegar a decir por ahí algún político más adelante, el tener el poder y abusar de él es grave. Tan grave como tenerlo y no utilizarlo. Que es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum y Andrés López. Es exactamente lo que está pasando ahora. Porque entonces no sirve de nada la autoridad que se les está dando cuando hay necesidad de marcar los altos, cuando también el pueblo, que no siempre todos van a ser buenos todo el tiempo, se pasan de la raya y abusan no solo de las autoridades, sino de sus propios congéneres. Para eso se supone que tienes la autoritas. Y ahí, si nos vamos a meter en exploraciones de derecho romano y todo esto, creo que entenderemos que es mucho más complicado que el simple y sencillo hecho de vamos a borrar al cuerpo de granaderos. Entonces se crea este grupo paramilitar en lugar del ejército para no seguir nutriendo la mala imagen
por lo del 68. Este grupo de paramilitares va a ser coordinado por el secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, y el comandante de la primera zona militar, Benjamín Reyes. Y de esta manera, además, nos aseguramos tener jefes y oficiales preparándolos para las capacitaciones. Otro que va a participar va a ser el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y su representante directo de la Dirección Federal de Seguridad, el capitán Fernando Gutiérrez Barrios. Y el otro que va a participar también por jurisdicción va a ser el jefe del Departamento del Distrito Federal, el regente, el general Alfonso Corona del Rosal, y el encargado de la policía, el coronel Díaz Escobar. Todos esos mandos van a tener nivel de responsabilidad ante lo que va a terminar ocurriendo aquí. En cuanto a la organización y la operación, se les van a asignar terrenos para el entrenamiento allá en la Narvarte, en la Cuchilla del Tesoro, y el sostenimiento, la nómina y el transporte, para ello van a utilizar los medios del Departamento del Distrito Federal. De esta manera, el que ahorita es el jefe del Departamento Central, el caso del general Coronel Rosal, y más adelante, el que quede, cuando cambie el sexenio, que va a ser ni más ni menos que Alfonso Martínez Domínguez. Todos ellos van a estar metidos hasta el cuello en el manejo del dichoso Grupo de los Halcones, que durante todo el resto del tiempo el secretario de Gobernación de ese momento y futuro presidente de la República, Luis Echeverría, hasta nuestros días, porque estamos en el 2020 y todavía vive, él ha negado sistemáticamente la existencia de este grupo y lo sigue negando. Dice que es mentira. Ahorita vamos a ver algunas cosas interesantes. Sabemos que también comenzaron a aparecer los primeros atentados terroristas en la Ciudad de México, que se cubrieron por completo, se negó, se dijeron que eran accidentes, petardos, una llanta reventada, etc. Pero sabemos que sí hubo atentados no tan graves, pero los hubo, en contra de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría del Distrito Federal, Televicentro, El Sol de México, Editorial Reportaje, Excelsior y El Heraldo de México. Ya es notorio que esto sí está ocurriendo para el año de 1969. Y el 23 de septiembre resulta que los astronautas que regresaron después de su exitosa misión a finales del mes de julio, después de la cuarentena, pues iniciaron una gira a nivel internacional, una gira mundial. Y uno de los lugares a los que vinieron fue justamente a México. La gira de los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins permitió que vinieran aquí a la Ciudad de México, donde van a ser recibidos, por supuesto, ¿por qué no?, por el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, que va a decir lo siguiente cuando los recibe. Ayer, Isabela Católica y Fernando empeñaron sus joyas para que un audaz marino genovés, Cristóbal Colón, pudiera emprender el viaje legendario que terminó en el descubrimiento de América. Hoy, una nación muy rica y muy poderosa conjuntó un gran equipo de científicos, de técnicos, de trabajadores de todas las especialidades y de hombres de gran jerarquía humana para realizar el viejo sueño de la humanidad de llegar a la Luna. Quienes vivíamos en este continente creíamos que nunca iba a ser pagada la deuda de nuestros semejantes. Ahora sabemos, esa deuda está saldada. Y toda la humanidad a su vez está en deuda con tres hombres, Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin. Inician un largo viaje de buena voluntad por muchos países y nos tocó a nosotros el gusto y el honor de que sea México el primer país que visitan. Los recibimos jubilosos y nos sentimos profundamente honrados con esa distinción. Todo debía ser alegría desbordada, todo debía ser fiesta, y así lo es en nuestros corazones, como lo demostraron los mexicanos que transitaban por las calles de la ciudad cuando pasaron los tres héroes. Y aquí, pues la clásica foto que no nos permite confundirnos de en qué país se encuentran. Ahí vienen en el carro descubierto, ya con sus respectivos jorongos y con sus respectivos sombreros de charro. Para que veamos, ellos también comenzaron su gira por aquí. Como se ve que la circunstancia de los posibles movimientos de choque, y ahí tienes la guerrilla de Lucio Cabañas, y ahí tienes a Genaro Vázquez molesto también, pues obviamente la autoridad tiene que hacer algo, ¿no? Y el Senado aprobó la tipificación para 1969 del delito de terrorismo. También, a finales de este año, se hizo oficial que el candidato a la presidencia de la República se cumplió su sueño, cumplió con su labor, le quedó muy agradecido a Gutiérrez Barrios, le gana la contienda Luis Echeverría al general Corona del Rosal. Y una vez que ya queda como candidato, pues obvio, la Guardias Presidenciales se va a hacer cargo
de su cuidado y se planea cómo se va a hacer directamente su protección. Y sabemos dentro de los informes que se fueron desclasificando cosas como estas. En el curso de este año y durante la campaña electoral próxima, hay que disponer de un grupo de choque para que se forme o hacer uso del llamado Los Halcones para sofocar cualquier acto de fuerza de los escasos muchachos estudiantes o no estudiantes del Politécnico quieran causar, provocando problemas por ese medio. No quieren que los estudiantes se manifiesten y protesten. Y en aquel entonces estaba bien contento Díaz Ordaz de que primero hubiera aceptado Luis Echeverría. Recuerden que todo el mundo sabe, el presidente es el que da el voto de calidad de yo quiero que sea este. Lo tienen que aprobar otros, entre ellos, por supuesto, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, el gran elector, como se le conoció durante mucho tiempo, don Fidel Velázquez. Y el hecho de que lo hayan escogido que inicie la campaña y que más adelante, por supuesto, va a terminar ganando de calle las elecciones, pues Díaz Ordaz está jubiloso por haber seleccionado a Luis Echeverría. ¿Y por qué está tan contento? Resulta que Díaz Ordaz dice que está muy contento por sus méritos, por honesto y, ¿por qué no decirlo?, por sus pantalones. Supongamos que se presenta un conflicto grave. ¿Cómo reaccionarían los precandidatos? Corona y Martínez Manatú hubieran preferido conversar, aplacar, convencer. En cambio, Echeverría hubiera dicho: aquí estoy yo y por arriba de mí pasan. No es el momento para el diálogo. Fin de cita. Creo que ya queda evidente cómo el sistema del desarrollo del milagro mexicano, que nunca ha dejado de ser autoritario, pero que buscaba formas por no evidenciarlo, con la transición que se dio de un manipulador de la información, como fue como secretario de Gobernación y subsecretario de Asuntos Internos de Gobernación antes de ser secretario, Gustavo Díaz Ordaz, cómo entran estos manipuladores, estos maniáticos del control y maniáticos del poder, como en ese sentido lo fue Díaz Ordaz, además de totalmente autoritario. Pero después entran los que se sienten elegidos. Pero elegidos no por la autoridad ni elegidos por el pueblo. Los que se sienten elegidos por una fuerza superior para hacer lo que se les pegue su regalada gana. Y ese va a ser Luis Echeverría. Aquí nosotros podemos apreciar ahora, en este segmento que tenemos a continuación, una parte de cómo fue la campaña de Luis Echeverría. Aquí les invito a que pongan atención al discurso. Pongan mucha atención al discurso que él está manejando en los distintos pueblos por los que él va a pasar, porque les va a ser escalofriantemente conocido ese tipo de discurso para los años subsecuentes y sobre todo en la última campaña presidencial que tuvimos ahora para el año 2018. También este mismo año de 1969 se distinguió porque por primera vez el Cruz Azul alcanzó su primer campeonato de toda su historia y comenzará siendo un equipo muy pequeño, jugando allá en Jaso, en Hidalgo, en un estadio muy chiquitito. Va a comenzar un proceso de crecimiento de tal nivel que va a conseguir que se le autorice para jugar en el Estadio Azteca y a principios de la década de los 70 empieza la construcción de su leyenda. Aquí el jugador más alto que ustedes aprecian, cargadito un poco hacia el lado izquierdo junto a la niña vestida de vestidito claro, es Gustavo el Halcón Peña, que era a su vez capitán de la selección mexicana de fútbol para aquellas épocas y llegó a ser capitán durante el Campeonato Mundial de Fútbol de México 1970. Este segmento que van a ver a continuación es sumamente interesante, es un tanto curioso, porque es una película del subgénero de luchadores, pero no son las tradicionales ni del Santo ni de Blue Demon. En este caso es de otro luchador que va a ser el Mil Máscaras. Lo que pasa es que aquí nos muestra el estereotipo de lo que es la juventud de aquella época. Es un reflejo de las modas, es un reflejo de la música, es un reflejo de la lucha del bien contra el mal en la era atómica.
Y queda muy bien resumido, nada más que la calidad de la película, pues no precisamente es la de una joya como para competir para los Arieles o para competir para los Óscares, pero sí es un testimonio de esa inocencia, de ese tipo de calidad que se tenía en aquella época para con el cine mexicano, específicamente del subgénero de los luchadores. También tenemos ahora el testimonio de Homero Bazán Longhi, cronista y periodista, que nos habla de cómo en aquellas épocas, además extendiéndose ya mucho más el uso de la píldora anticonceptiva de la de las mujeres, pues permitió el crecimiento y el desarrollo de un negocio que antes no tenía tanto peso en una sociedad que era mucho más conservadora y que en este caso van a ser los hoteles de paso. Nos dice Homero Bazán Longhi en este sentido: superados los tiempos de la revolución sexual sesentera, misma que en nuestro país fue entibiada por la culpígena moral catolimocha, y entrados en la psicodelia de los años 70, muchas parejas a las cuales Cupido había sorprendido en medio de un escritorio colmado de notas, expedientes e informes por llenar, comenzaron a cambiar sus horas de comida por la pasión desbordada en algún cercano nidito de amor con taxímetro. Por esos años, un reportero escribió un reportaje sobre los hoteles de paso y comentó la coincidencia de que por aquello de las 2:30 de la tarde, hora del receso de la mayoría de los oficinistas, casi todos estos establecimientos tuvieran por completo sus cuartos ocupados. Lo malo de aquella rutina de amores furtivos, afirmaba el susodicho, era que se prestaba a situaciones embarazosas, como la de encontrarse en el vestíbulo al jefe de área con la secretaria que presumía de mantener la vela perpetua, o al gerente gandalla con la vendedora estrella que tenía mucho talento para llegar a supervisora. Como suele suceder con aquellos que son sorprendidos con las manos en la masa, a menudo el miedo los llevaba a balconear antes de ser balconeados. De esa manera podían alegar que cualquier rumor sobre ellos era producto de la venganza. Mientras tanto, los dueños y encargados de hoteles confesaban que desde 1969 la estrategia de instalar sus inmuebles cerca de grandes instancias públicas y empresas privadas había mostrado dejar buenos dividendos. Afirmaban que hasta 40 parejas de oficinistas los visitaban diariamente a la hora de la comida y abandonaban sus instalaciones a más tardar a las 4:30 pm, generando ganancias de hasta 12,000 pesos de aquellos en menos de 2 horas. Para que nos demos una idea de cómo llegaron a funcionar las cosas, ¿no? Antes del auge calenturiento de los hoteles de Tlalpan, La Juárez, La Roma y La Doctores, aparecieron establecimientos que cuidaban lo más posible el anonimato del cliente. Algunos contaban con grandes estacionamientos subterráneos, desde donde se podía acceder directamente por elevador a los cuartos. Otros instalaban junto a las escaleras una salita de espera, más tarde llamada albureramente la parada de las concubinas, donde la invitada aguardaba a salvo de las miradas mientras su compañero arreglaba los trámites del ingreso. Y de esta manera se comenzó a generar un negociazo con los hoteles de paso o los hoteles de amor de a rato. Por ahí, muy al principio, cuando yo comencé a dar clases, tuve una muy buena alumna. Ella era de, en aquel entonces se llamaba administración hotelera, lo que ella es administración de la hospitalidad. Y ella me platicaba que en alguna ocasión le tocó con una amiga hacer un estudio de algunos de los hoteles más importantes de México, y le sorprendió que varios de ellos, de los más poderosos, de los más reconocidos, empezaron siendo pequeños hoteles de paso, y así se formaron grandes fortunas. En las épocas en donde el galán otoñal era el famoso Mauricio Garcés, donde tenemos este ejercicio de las modas contrastadas, donde vemos al clásico señor ya de edad madura, usando sombrero, cargando bastón y vestido de manera de traje y corbata muy conservador, pero contrastado contra los trajes psicodélicos de colores chillantes y contrastantes y la mata larga de muchos de los jóvenes de aquella época. Y esta imagen también llama mucho la atención porque nos muestra que ya existe una preocupación por los problemas de la polución ambiental. Ya se está hablando de cómo se está incrementando gravemente el problema y la bronca del smog en México. Finalmente, para cerrar, llegamos a este año de 1970, donde nos encontramos otro testimonio más de los custodios del candidato Echeverría, en la relación con la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también con otros, como lo habíamos mencionado.
nos refiere una tarjetita de informe de los reportes del día, que dice 3 mítines efectuados en los multifamiliares durante el recorrido que hizo por las calles. Iba a bordo de una camioneta de redilas y únicamente se bajó frente a un departamento. El grupo Halcón lo acompañaba con el fin de proteger al candidato en su camino hacia la tribuna. Fin de cita. Los halcones sirvieron de guardias a Luis Echeverría y él lo ha negado toda su vida. Jorge Salanueva Camargo, periodista, ahora nos aporta algo más. Resulta que también si los movimientos estudiantiles, particularmente en la UNAM y en el Poli, se quieren salir de control, hay que encontrar la manera de meter infiltrados. Y no era extraño que desde la década de los 50, cuando comenzaron los clásicos juegos de Poli y Universidad, se formaban lo que en aquel entonces eran las porras, integradas particularmente por grupos de familias y de jóvenes, algunos de los cuales empezaron a salirse de control, empezaron a ahuyentar a las familias y se dieron cuenta las autoridades que estos podrían ser utilizados como grupos de choque. Estos que originalmente formaban parte de las porras universitarias o politécnicas pasaron a ser identificados como porros, que van a ser grupos cooptados por representantes del partido dominante a los que se les va a pagar una lana para que se mantengan, incluso como no había manera de correrlos cuando ellos habían terminado la carrera y no se titulaban, pues aparecían los famosos estudiantes a los que se les conocía con el nombre de fósiles y podían ser estudiantes de 28, 29, 30, 35, 40 años de edad y que oficialmente son estudiantes, ¿no? Muchos de ellos eran infiltrados del gobierno para que les estuvieran de oreja funcionando para avisarles todo lo que se estuviera haciendo al interior de la universidad. En 1970 los porros comenzaron a ser cooptados por la Dirección Federal de Seguridad a través de la temible Brigada Blanca. De manera subrepticia, los jefes de los porros fueron apartados de sus bases para ser capacitados en tareas de espionaje y delación. A cambio de su dedicación, se les prometió excelentes salarios y prebendas, y sobre todo, la garantía de impunidad. Para hacer más fácil la tarea de los porros y con el fin de que estos se hicieran del mayor número de adeptos con dinero del gobierno, se organizaron en el Instituto Politécnico Nacional los primeros conciertos de rock y en los que invariablemente salían a relucir el alcohol y la marihuana como inicio de un muy bien orquestado plan de mediatización. Para conseguir sus fines, los porros se valieron del chantaje y la movilización y tomaron como rehén al Poli. Ya no habría reposo para los estudiantes. Aprendida la lección por parte de los directores, contrataron sus propios porros y de esa manera imponer sus propias directrices o simplemente para hacer a un lado a sus enemigos. Se politiza, pero en el peor de los sentidos, tanto el Poli como la UNAM. Finalmente, el Partido Acción Nacional decide escoger también candidato a la presidencia y el elegido fue el licenciado Efraín González Morfín, que era hijo de Manuel Gómez Morín. El problema es que ya se notó en este proceso que había ciertas fricciones bastante fuertes entre los representantes de la, por decir que la corriente tradicional, los que vienen de Gómez Morín directamente, los tradicionalistas, y los grupos progresistas que dicen que no estamos consiguiendo nada y tenemos que buscar nuevos candidatos que sean más frescos. Esto va a terminar llevando a una fricción aún mayor para las siguientes elecciones federales en 3 años, y no se diga dentro de 6 años, para cuando vengan las elecciones del año de 1976, donde va a ser muy evidente que el único partido real de oposición que existía en aquel entonces está más que fragmentado y más que dividido. En este año del 70 se inaugura la línea 2, la línea azul, y uno de los espacios de transbordo muy bonito era justamente el pasaje Zócalo-Pino Suárez de esta misma línea 2, que además después se hizo la maravillosa costumbre de poner una feria de libro. Entonces era maravilloso tener una extensión de más de 100 metros de librerías donde uno podía conseguir a un precio bastante accesible muchos de los libros. Esta caricatura ya de la última etapa de Abel Quesada nos muestra pues cómo se habla de cómo se están haciendo los cambios, el socialismo está tomando fuerza en distintos países del mundo. Por ejemplo, ya es notorio cómo en Chile los grupos de izquierda están tomando cada vez más fuerza y sabemos que esto va a terminar llevando a la presidencia al candidato Salvador Allende, el primer país latinoamericano que tiene como triunfador un partido de izquierda por la vía democrática y no por la vía violenta. Y pues no es extraño que se ande diciendo que pues en cada país se va a iniciar una revolución hacia la izquierda, ¿no? Es justamente esta caricatura donde ustedes pueden apreciar al personaje más querido y conocido de Abel Quesada, que es Don Gastón Billetes,
al que vemos sentado en su espacio de descanso, frente a su caja fuerte. Y se fijan que arriba de la caja fuerte está el retrato de su abuelo, Gastón Villetes, pero vestido de revolucionario. Y ante la portada del periódico que dice "Cada país hará su revolución", la respuesta de don Gastón Villetes, que nos dice: "Por fortuna, aquí ya hicimos la nuestra". Es decir, a nosotros esto no tiene por qué afectarnos en lo absoluto. ¿Cuáles serían los logros numéricos que podríamos enumerar de Gustavo Díaz Ordaz? Sí los tuvo, numéricamente hablando, sí los tuvo. Aunque la parte del escándalo social es la que nosotros solemos tomar como única. Es muy importante y es muy grave, no vamos a negarlo. Pero también en el otro ámbito siguió habiendo crecimiento y desarrollo. Y si no triunfaron o tuvieron más fuerza estos movimientos, que se les uniera más gente, que verdaderamente condujeran a una revolución, fue porque mucha gente estaba conforme con lo que el gobierno les había estado otorgando. Dentro de los logros nos encontramos que hubo 14.200 kilómetros más de carreteras, se inaugura el metro, la economía creció a un ritmo del 7% anual, los salarios crecieron a un ritmo del 6.4% anual y la balanza comercial se encontraba bastante más que equilibrada. Y aquí además tenemos las palabras de un secretario de Hacienda muy reconocido y muy respetado desde los tiempos de Ruiz Cortines, López Mateos y por supuesto no puede faltar en el caso de Gustavo Díaz Ordaz, que va a ser el licenciado Antonio Ortiz Mena. Y Ortiz Mena dice lo siguiente, cito: "Tuvimos mucho cuidado de que el dinero del exterior se usara exclusivamente para proyectos que generaran las divisas suficientes para cumplir con la obligación que estábamos contrayendo. El conjunto de la deuda de la independencia para acá eran 3.800 millones de dólares al 31 de diciembre de 1970, una cantidad absolutamente manejable y toda etiquetada. ¿Para qué se había pedido prestado y en qué lo habíamos invertido?". Son palabras directamente del licenciado Ortiz Mena. La inflación había sido del 2.6%, el dólar se había sostenido a 12.50 y el producto per cápita había sido de 700 dólares anuales. Para que nos demos cuenta que el crecimiento económico no había llevado a una ruptura total entre la sociedad y el gobierno. Hay ciertos sectores que se siguen viendo beneficiados y no participan por completo de las inconformidades que ya son más evidentes, pero no tan graves como para romper con el sistema. Es bien importante ubicar que los números en ese sentido van a ser bastante positivos, pero decrecientes respecto a sexenios previos. Ya no se está creciendo al mismo ritmo. Esto no podemos dejarlo de lado. Y además, lo que sí está siendo cada vez más notorio es que la intolerancia, que siempre ha existido, está tomando vertientes y caminos que previamente habían sido manejados con una mayor discreción. En la evolución y el crecimiento y el desarrollo de la paridad del peso contra el dólar, que recuerden que hemos venido manejando desde el año de 1822, recuerden que un dólar llegó a estar a 97 centavos de peso. Para 1876, recuerden cuando llega Porfirio Díaz al poder por primera vez, están parejos, uno a uno. La crisis generada en 1915 por la revolución, que llevó a que un dólar costaba 23 pesos, la más grave de toda la historia, se empareja para el año de 1917, se logra estabilizar, ahora 2 pesos por dólar. En 1934, cuando llega a la silla presidencial Lázaro Cárdenas, está 3.50 pesos por dólar. Para 1940, cuando llega el general Manuel Ávila Camacho, 4 pesos con 85 centavos por dólar. Para 1952, cuando llega a la silla presidencial Ruiz Cortines, a 8.65, que es el que hace el último ajuste. Recuerden que él es el que determina que se va a dejar en 12.50 para no pasarse el resto del sexenio devaluando. Y así se va a mantener en el 58, en el 64, llegamos a 1970 y se sigue manteniendo a 12.50. No se alcanza ni remotamente los niveles de gravedad de la relación que se tuvieron el año de 1915. Pero desgraciadamente, esto se va a romper. Y les invito a que vean con mucho cuidado esta gráfica, porque en los números que vengan a posteriori, en los sexenios posteriores, vamos a ver no solo cómo ya no se mantiene el equilibrio a 12.50, sino que se va a llegar a alcanzar prácticamente la misma paridad del año más grave de 1915, y después hasta esa
grafiquita del 23 pesos se va a terminar aplastando con los graves niveles de inflación que se van a dejar venir a posteriori. Véanla muy bien. Y cerramos este sexenio en la parte general con nuestras dichosas citas citables. Refiriendo a una supuesta anécdota entre el licenciado Javier Barros Sierra, ustedes saben que fue el rector de la UNAM durante el movimiento de 68 y que protestó por la represión que hubo en contra de los estudiantes, y supuestamente en su relación con el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, no se querían, no se toleraban. Dice la anécdota supuesta, ambos en el umbral de una puerta. Primero los sabios, dice uno con un dejo de ironía. No, primero los resabios, reviene el otro con gran rapidez y sarcasmo abrumador. El que habría dicho burlonamente primero los sabios es Gustavo Díaz Ordaz. Y el otro se la regresa, no señor, primero los resabios, pero refiriéndose a los que ya son cartuchos quemados y que no sirven absolutamente para nada. Gustavo Díaz Ordaz también tiene cosas muy duras que decir en este sentido. Cuando se le pidió que hiciera una evaluación de lo que representó su sexenio, él fue muy duro y fue muy crítico con sus críticos, diciendo, se ha cumplido con el encargo como se debió cumplir, ni un milímetro de más ni de menos. Si algún día se ve, se verá y enhorabuena. Si no, me da lo mismo. No busco el aplauso del pueblo, de la chusma, ni figurar en los archivos de ninguna parte. Al carajo con el pueblo y con la historia. Fin de cita. Así de soberbio llegó a comportarse Gustavo Díaz Ordaz. Que también dijo, el PRI es un partido cuya única finalidad es estar pendiente de los actos electorales para intervenir oportunamente y poner en marcha el mecanismo electoral. Y no está mintiendo. Así se creó originalmente el partido cuando el PNR en tiempos de Plutarco. También dijo, otra vez Díaz Ordaz, no caeremos en la trampa de los provocadores empleando frente a la insolencia irresponsable la violencia arbitraria. Fin de cita. Para él, la violencia que se tuvo que utilizar fue más que justificada. Aquí, Eduardo del Río, el caricaturista Rius, el que vio la represión vivida en carne propia, dijo, cito, el PRI es un aparato burocrático encargado de organizar las elecciones para dar la impresión de que México es una democracia. Imagínense cómo no se van sobre Rius, ¿no? Pablo Neruda, el famoso poeta e intelectual chileno, también fue muy severo y muy duro en ese sentido. Recuerden que a Pablo Neruda no se le dio el premio Nobel antes por su abierta filiación socialista. Y aquí fue durísimo con México. México vive la democracia más dictatorial que existe. Y esto es 20 años antes de lo que va a decir el peruano Mario Vargas Llosa, para que vean. José Revueltas, de los intelectuales más reconocidos como líder del 68 desde la perspectiva intelectual, dijo, así como el pueblo afirma que al pulque solo le falta un grado para ser carne, al Estado en México solo le falta un grado para ser fascista. Fin de cita. Díaz Ordaz, que va a responder ante las acusaciones de los detenidos de los presos políticos, no admito que existan presos políticos. En una ocasión, siendo candidato el licenciado Luis Echeverría durante su gira, resulta que lo invitaron a la Universidad Nicolaita en Morelia. Morelia había sido uno de los primeros lugares en donde se habían manifestado inconformidades directas por parte de los estudiantes el año de 1968, ante el incremento sin ninguna razón del precio de los transportes públicos que afectaba directamente a los estudiantes. Y fue uno de los primeros lugares donde el ejército llegó a meter el orden. De hecho, esto fue un año antes. Apagaron por completo las luces de la ciudad y entró el ejército en silencio, marchando sobre la calle principal, nada más marcando el ruido con sus tambores, para amedrentar a la gente. Por supuesto, llegar a la Universidad Nicolaita pues implicaba que hubiera críticas bastante fuertes. Luis Echeverría trata de acercarse para dialogar con los jóvenes, para llegar a un acuerdo. Yo que voy a ser el siguiente presidente, yo creo que podemos lograr algo. Él lo que quiere es tratar de justificarse con los estudiantes. Pero en esta presentación no faltaba que por ahí, en las presentaciones estudiantiles, claro, hay imágenes de Fidel Castro, por supuesto, imágenes de Marx, por allá el clásico que era el Che Guevara. Entonces, Luis Echeverría invita a que los estudiantes no utilicen
imágenes de líderes revolucionarios externos. Que mejor utilicen líderes revolucionarios mexicanos. A final de cuentas, nosotros aquí tenemos un chorro, ¿no? Usen a Pancho Villa, usen a Emiliano Zapata. Y por ahí, en el diálogo que llegan a tener, hacen un minuto de silencio, piden los estudiantes por los muertos del 68, y tratando de enderezarle un poquito, Luis Echeverría dice, y por los soldados caídos en el 68. Se hace el silencio. Híjole, que se entera Díaz Ordaz. Cuando Díaz Ordaz se enteró de esto, que les está dando de alguna manera la razón a los estudiantes, que se encanija. Lo manda a llamar y lo amenazó con quitarlo de candidato a la presidencia, diciéndole, cito, no haga pendejadas, licenciado, porque me lo chingo. Todavía tenía el poder absoluto Gustavo Díaz Ordaz, y hasta Luis Echeverría le tocó que le diera su zape. Lo amenazó con quitarle la candidatura. El otro, por supuesto, disciplinado, se cuadró. Una vez que deja la presidencia Díaz Ordaz, continuando con estas nociones en donde constantemente le cuestionan sus decisiones durante la presidencia, él llega en una entrevista con Ricardo Garibay, que era muy apegado al sistema. En una entrevista él le llega a cuestionar, oiga, pero es que los estudiantes, que eso, que lo, y el otro que se enoja, qué raro, ¿verdad? Y responde Díaz Ordaz. Por supuesto, esta entrevista no se dio a conocer en el momento. Esos hijos de la chingada no son juventud ni son nada. Parásitos, chupasangre, pedigüeños, cínicos, analfabetas. Así se refería a los estudiantes Gustavo Díaz Ordaz. Recuerden que en su cuarto informe presidencial él avisó que iba a ser el uso del poder. De manera discreta, pero avisó. Y textualmente dijo lo siguiente. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. Eso lo dijo un año antes, en 1967. Y también cuando vino la represión, hubo gente que se lo aplaudió, ¿eh? Hubo gente que le mandó telegramas, que dijo que qué bueno que dio el manotazo y póngales un escarmiento a estos desgraciados estudiantes inconscientes. Líderes sindicales de los ferrocarriles le llegaron a manifestar su apoyo diciéndole, fusile usted a una docena, cuelgue en el mismo zócalo a una docena de alborotadores, aplíqueles la ley fuga. Para que veamos que no nada más es el presidente de la República el que tiene estas nociones o el que maneja estas ideas, es algo que generalmente la población cree, busca y acepta. De esta manera entonces terminamos nuestro bloque referente al sexenio de Gustavo Díaz Ordaz en la parte correspondiente al desarrollo del sexenio como tal, pero falta la parte que usualmente más gente tiende a buscar, que es lo de los movimientos sociales que culminan para el año de 1968. Eso lo vamos a ver en nuestro tercer bloque, exclusivamente el desarrollo de estos movimientos, con muchos de los testimonios que yo también fui compilando a lo largo de los años. No es exhaustivo, no soy especialista, pero sí me llamó la atención desde que se cumplieron los 30 años del movimiento, hace 20, y yo empecé poco a poco a ir juntando las pequeñas cosas que empezaron a aparecer para tratar de tener mi propia versión acumulada de lo que representó el movimiento del 68. Y eso es lo que les prometo que vamos a ver con cuidadito para la siguiente sesión, nada más hablando de movimientos sociales desde finales del sexenio de López Mateos hasta el proceso que nos toca, nada más hasta Gustavo Díaz Ordaz, porque ustedes saben que va a venir otro movimiento aparte, que va a ser el levantamiento y la represión por parte de los halcones. Pero eso ya toca en el siguiente sexenio. Nos vemos para tratar el año de 1968.